¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias 7. Les contamos que Inmobiliar continúa con las subastas de bienes. Más adelante, los detalles de un nuevo proceso desarrollado hoy. Aquí iniciamos. Bienvenidos. La Asamblea debate la proforma presupuestaria y la programación cuadrianual. El Consejo de Participación Ciudadana se opone a una posible consulta para eliminar el organismo. La Cumbre Mundial del Cacao convoca a inversionistas de 12 países. La cita, que se desarrolla en Guayaquil, se extiende hasta este viernes. En lo internacional, con tributos en Reino Unido y otras ciudades del mundo, se recuerdan 20 años de la muerte de Lady Di. En los deportes, todo listo en Porto Alegre para el partido de esta noche entre Brasil y Ecuador. Cerca de 45.000 espectadores llegarán al estadio Arena do Grêmio. Iniciamos este informativo con lo ocurrido hace pocos minutos en Pozo Borja, provincia del Guayas, en donde el jefe de Estado colocó la primera piedra del proyecto para el puerto de aguas profundas. Esté atento, más adelante tendremos los detalles sobre el inicio de esta alianza público-privada que se concreta en beneficio no solamente del Ecuador, sino de toda la región. Y continúa la audiencia de apelación a la sentencia de cohecho en el caso Petroecuador. Hasta el momento, los abogados de 12 de los 16 condenados presentaron sus alegatos. Nuestra compañera Olga Velasco nos tiene un informe con los detalles. Buenas tardes. En el tercer día de la audiencia de apelación a la sentencia de 16 personas por cohecho dentro de las investigaciones de la presunta red de corrupción de Petroecuador, han fundamentado su apelación los abogados de 12 de los sentenciados, quienes hablan de una indebida acumulación de acciones y refieren la nulidad del proceso, puesto que según ellos no se ha identificado la temporalidad del delito. Escuchemos. En un solo cohecho hay tres empresas distintas. Hay tres empresas distintas que nada tienen que ver la una con la otra. La única relación que tienen es que han sido contratistas de Petroecuador. Pero lo que uno debe de lógicamente deducir es que deberían de existir procesos, por lo menos por cada una de las empresas, porque aquí hay personas que no se conocen y están todos dentro de la participación de un mismo delito. Entre los abogados que participaron esta mañana estuvo Diego Velasco, en representación del exgerente de la estatal petrolera Alex Bravo. En su apelación solicitó se reformule la sentencia para su defendido de 1 a 3 años y no de 5 como fue condenado. Por su parte, la Fiscalía ha efectuado su réplica en base a los informes periciales y documentación de las pruebas testimoniales. El fiscal Juan Carlos Zúñiga insistió en el incremento de la pena para todos los implicados. Recordemos que 10 personas fueron sentenciadas a 5 años de prisión en calidad de autores y las 6 restantes a 2 años y medio en calidad de cómplices. Que se aumente del máximo, que se aumente, no, en este caso de 5 años, que se aumente el tercio o demás. Eso ya, como le digo, eso lo valorará el tribunal. La audiencia se suspendió a las 13 horas y se reinstalará a las 14:30, en donde el abogado de Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de la estatal petrolera, presentará los fundamentos de su apelación. Estaremos pendientes de la información que se genere y les presentaremos los detalles en los noticieros de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga, gracias por ese informe. Les contamos que se difirió la audiencia que estaba prevista para esta mañana por la demanda contenciosa administrativa que interpuso la empresa española Indra en contra de la Contraloría General del Estado, entidad que estableció una glosa en el año 2015 superior a 23 millones de dólares en la implementación del sistema de información judicial para el Consejo de la Judicatura de Transición, denominado Justicia 2.0. La defensa de Indra solicitó el cambio de día para revisar la documentación. Hasta el momento no se fija una nueva fecha para esta diligencia. Y les contamos también que Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, entregó el informe sobre el estado de la refinería de Esmeraldas tras la visita in situ que hicieron los legisladores a este campo industrial. Pudimos identificar que hay novedades en el sistema de generación de energía eléctrica, por ejemplo. Hubo un incendio el pasado 29 de julio que causó problemas a la generación de energía eléctrica propia que tiene la refinería. Hay problemas en el sistema de craqueo catalítico fluidizado, el sistema FCC que tantas veces ha sido nombrado. Existen puntos calientes
en la carcasa que forma parte de esta torre del sistema FCC. Estos puntos calientes, ¿no es cierto?, se presume que se deben, se presume porque todavía no se conoce la causa raíz ni el problema interno, se presume que se deben a fisuras en el refractario. Y 11 millones de dólares es el monto aproximado que Petroecuador deberá invertir para proteger el muelle de transportación de gas licuado de petróleo perteneciente al proyecto Monteverde Chorrillos. También se aclara que este trabajo se va a ejecutar de forma emergente y tomará no más de un año. Se construyó desde el 2007, se ubica en la provincia de Santa Elena y es considerada la megaobra de más alto riesgo existente en el país, pues desde aquí se abastece de gas licuado de petróleo a más del 70% del territorio nacional y se almacenan en promedio más de 60.000 toneladas de GLP. La importancia que se ha ganado con este proyecto es tener almacenamientos, días de stock. Javier Barzallo es el jefe del terminal marítimo Monteverde, que desde el 2014 es operado por Petroecuador. 7 años atrás, la construcción de toda la infraestructura estuvo a cargo de la empresa estatal Flopec. Desde ese tiempo para acá, todo el proyecto, aunque físicamente se ve imponente, dejó algunas cosas de lado en su edificación. Uno de esos temas pendientes que estaba y Petroecuador lo asumió para resolverlo es el sistema de protección catódica. El sistema de protección catódica lo que hace es proteger la vida útil de los pilotes de nuestros muelles. Lo que ves son los pilotes de acero reforzado enclavados a 24 metros por debajo del mar. Son más de 400 que en su conjunto sostienen toda la estructura de 1.3 kilómetros de hormigón armado, grandes tuberías de propano y butano, grúas de descarga de gas y otras infraestructuras de alta complejidad. Factores como el tiempo, la corrosión y salinidad del mar están desgastando lentamente su tiempo de vida útil. Pero quizás el factor más grave, según el jefe del proyecto, pudo prevenirse desde el inicio de su construcción. No estuvo considerado en el proyecto de Flopec, fue un tema que al momento de ya firmar la recepción definitiva, fue una exclusión por parte de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, la ARCH. Se fijó esa exclusión, bueno, fueron tres exclusiones que heredó de Petroecuador, que se hizo cargo Petroecuador, tres exclusiones para poder recibir el permiso definitivo de operación. Y precisamente para poder solventar esta situación en un corto plazo y de la manera más rápida, dos consultorías determinaron que hay que hacer una protección catódica integral y rápida en 458 pilotes. Esto implicaría una inversión aproximada de $11.240.000. Ese mismo sistema de protección catódica está pendiente de ejecutarse ya que el proceso se encuentra en una fase precontractual. Petroecuador calcula que de darse la contratación de la empresa ganadora, esa reparación tomaría no más de 330 días. Lo que sí es certera es la contratación para trabajos de limpieza, pintura y mantenimiento de bombonas, esferas de almacenamiento y otras estructuras. César Eduarte, Ecuador TV. Y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana consideran innecesaria la posibilidad de eliminar sus funciones a través de una consulta popular. La desaparición del organismo es uno de los planteamientos recurrentes al gobierno del presidente Lenín Moreno. La sola posibilidad de un llamado a consulta popular abrió las expectativas de varios políticos y juristas de eliminar un organismo que a su criterio no ha cumplido con la tarea encomendada, el Consejo de Participación Ciudadana. Eliminando el artículo 104 de la Constitución que establece el Consejo de Participación Ciudadana. El jefe del Estado tendrá que, en su proyecto, entregar la potestad nominadora a otros órganos. Este jueves el Consejo realizó su sesión ordinaria y para sus integrantes, como es el caso de Juan Peña, eliminar sus funciones no tendría sentido. Respecto a la consulta popular, creo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos a poderse pronunciar. Sin embargo, no creo que sea la salida de este momento que debilitemos las instituciones. Creo que hay que fortalecerlo. El vicepresidente de la institución, Edwin Jarrín, va más allá y considera que intentar la supresión es retornar a que las elecciones de autoridades de control sean como en épocas pasadas. Es decir, que los poderes fácticos sean los que designen las autoridades a través de mayorías móviles en una Asamblea Nacional o en un Congreso Nacional, como siempre se lo había hecho. Que por eso el Consejo está enfocado en mejorar los procesos de selección, los que reconoce son perfectibles. Ejemplo, en el que se nominará la primera autoridad de la Contraloría, donde se plantea mayor rigurosidad y participación. Que invitemos al Frente Lucha contra la Corrupción, a la Comisión Nacional contra la Corrupción, todos ellos que nos acompañen en estos procesos. El reglamento para la designación es el primer paso dentro de un proceso que tomará al menos 6 meses para conocer el relevo de Carlos Pozo.
Polit, quien renunció al cargo luego de estar involucrado en el entramado de corrupción de la constructora Odebrecht. Alex Llanos, Ecuador TV. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que se reunirá una vez al mes con los jefes de las bancadas legislativas. Es un escenario que estuvo ausente durante todo el periodo legislativo anterior. El primer encuentro entre el presidente Serrano y los jefes de bancadas legislativas se dio este miércoles. Primero que es un mandato de la ley orgánica de la función legislativa y nos parece que es positivo que estemos en permanente comunicación. El diálogo tiene que ser permanente. En la reunión se fijó la agenda legislativa con los temas que las organizaciones políticas que integran el Parlamento consideran prioritarias. Cada uno de nosotros pudo exponer cuáles son las prioridades que tenemos como bloque y cómo vamos a darle tratamiento a las diferentes propuestas. Las normas relacionadas con la reactivación económica, el empleo y la producción serán parte del debate legislativo. En el caso nuestro hemos presentado la semana pasada la ley de zonas especiales de desarrollo económico en materia turística para Manabí Esmeraldas como una respuesta de solidaridad de todas las bancadas de todo el país a dos provincias que necesitan apoyo en su desarrollo económico, pero también como un mecanismo de un plan piloto para declarar a todo el Ecuador en zona especial de desarrollo en turismo. Pero también se discutió sobre la fiscalización y el trabajo anticorrupción. Y el presidente de la Asamblea mencionó, inclusive propuso él, y utilizó la palabra calendarizar, de que los ministros de Estado, las secretarías, en alguna medida, pues haya un proceso de rendición institucional de cuentas que no responda a coyunturas políticas. Este tipo de reuniones se replicará una vez al mes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y precisamente en el legislativo, los asambleístas debaten sobre el contenido de la proforma presupuestaria para este año. La proforma tiene un valor tope de 36.818 millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 8% en comparación con el último ejercicio fiscal. De esto, el 46% corresponde a ingresos provenientes de la recaudación tributaria. Hay un superávit en los ingresos permanentes mayor a los 1.000 millones de dólares. La deuda consolidada, que se registra como porcentaje del PIB, es 29,4%, no se supera el 40% previsto en la ley. Pavel Muñoz, titular de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, se refirió a la importancia que tiene la programación cuatrianual, en lo que es inherente al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ya llegamos a que los impuestos que provienen de una fuente redistributiva sean mayores a los impuestos que provienen de una fuente regresiva. El Plan Nacional de Desarrollo que está presentando el presidente Moreno advierte que esta relación debe mantenerse al menos paritaria en los próximos 4 años. El asambleísta socialcristiano Henry Kronfle presentó observaciones sobre datos que a su criterio no han sido incluidos en la proforma y sobre los cuales se debe transparentar. Y esto no contabiliza, señor presidente, el informe de la Contraloría General del Estado, en donde ya se dice que hay una deuda por parte del Estado al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Mientras que en la bancada de Alianza País destacan la priorización de los planes de inversiones en lo social. Prioridades de gasto: 7.000 millones de dólares al sector social, 3.300 millones del sector de seguridad, 2.023 millones al sector de infraestructura. Tenemos que defender lo que dice la Constitución y las leyes. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Momento de hacer una primera pausa, ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con más noticias. En 3 años se prevé que entre en operaciones la nueva terminal portuaria en la parroquia Pozorja. El presidente de la República, Lenín Moreno, fue testigo de la colocación de la primera piedra. Tenemos un informe con Mirta Carrillo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la primera alianza público-privada con una inversión extranjera de 1.200 millones de dólares que se ejecutará acá en Pozorja, participó el presidente de la República, Lenín Moreno, durante la colocación de la primera piedra. Pero, ¿cuáles son las expectativas de los moradores de esta comuna perteneciente a Guayaquil sobre lo que será esta gran obra? Aquí les contamos. Con el puerto en Pozorja, los barcos ahorrarán al menos 8 horas de viaje, pues se convierte en un punto fácil de acceso para los de gran calado que no ingresan al puerto de Guayaquil. Los comuneros de Pozorja, en su área de embarque y desembarque de pesca, están expectantes a que se concrete la obra. Genera alegría, ingreso y,
y fuente de trabajo, porque aquí ahorita el pueblo está pasando bastante crisis ahorita, y más que viene la veda y hay bastante gente desempleada, y quizás con la ayuda de Dios esto se normalice. Incluso confían en la dinamización del turismo, pero anhelan recibir mayores capacitaciones. Sí, exacto. Hace muchas capacitaciones aquí para poder ver en qué nos podemos enfocar más si nos falta el trabajo con la Avenida del Puerto. Se estima que en 3 años se generen al menos 2.000 puestos de trabajo durante la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja, que estará a cargo de la operadora portuaria DP World, con una concesión a 50 años. Como Ministerio de Industrias y Productividad tenemos previsto en esta zona el desarrollo de algunas plantas industriales de industrias básicas. Tenemos previsto también el desarrollo de un astillero, todo esto con inversión directa. No le cuesta al gobierno, son empresarios, empresas que confiando y viendo el potencial de esta zona, vienen a invertir aquí para tener sus desarrollos, generar producción y generar empleo. La inversión de 1.200 millones de dólares es parte de la primera y más importante alianza público-privada en el Ecuador. Durante su intervención, el primer mandatario Lenín Moreno se refirió a la importancia de esta obra, que será construida en al menos 3 años y que además, cuando ya esté operativa, generará alrededor de 3.500 millones de dólares anuales en ingresos para el país. Esta obra directamente vinculada al puerto generará mucho más empleo, pues la construcción, la reparación y de las embarcaciones se harán aquí mismo. Aquí, en nuestro país. Con este puerto, insisto, cambiaré el rostro de Pozorja y también la vida de miles de familias, gracias al repunte de las actividades económicas. Habrá más trabajo, más bienestar, más desarrollo. Felicitaciones, felicitaciones. Ustedes se lo merecen. Tras este simbólico inicio de trabajos en lo que será el puerto de aguas profundas en Pozorja, el presidente de la República mantuvo una reunión con el director ejecutivo de DP World, que será la operadora portuaria acá en la terminal de Pozorja. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Mirta. Gracias por ese informe. Ecuador se convirtió en ejemplo para la región y también el mundo al elegir por primera vez a un presidente que usa silla de ruedas. Desde el pasado 24 de mayo, Lenín Moreno es ícono de trabajo para millones de personas. El pasado 24 de mayo, cuando Lenín Moreno asumió la presidencia de la República, se marcó un hito en la historia democrática nacional y también en la región. Era la primera vez que una persona que usa una silla de ruedas asumía el poder. El país se ha dado cuenta que esa persona tiene un factor importante de tomar decisiones importantes para todos los ecuatorianos y principalmente para los seres humanos con o sin discapacidad. Para Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, esto sin duda es un orgullo para el país. Y vemos que hay un presidente en condición de discapacidad. Nos ha permitido que Ecuador ha sensibilizado el ámbito de la discapacidad, lógicamente, desde un factor de su capacidad y su potencialidad. Con esto coincide Tobías Jerez, otra persona con discapacidad, quien asegura que tener un mandatario en una condición igual a la suya le motiva a salir adelante. De ver a nuestro presidente, ¿a quién no le va a dar ganas de seguir adelante, de superarnos y de decir que sí se puede? Entre los años 2007 y 2013, Lenín Moreno fue vicepresidente de la República. Su trabajo estuvo enfocado en el área social. Se implementaron programas como Ecuador Sin Barreras, Misión Solidaria Manuel Espejo y el programa Joaquín Gallegos Lara. El objetivo principal fue beneficiar a miles de ecuatorianos con algún tipo de discapacidad. Terminado su periodo, fue nombrado secretario general adjunto de las Naciones Unidas y enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad. Su trabajo se enfocó en fomentar la universalización de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Javier Torres asegura que la experiencia de Lenín Moreno le permite entender a la sociedad desde su diversidad, y esto lo está plasmando en su apertura al diálogo con todos los sectores. No necesitábamos piernas para gobernar, pero sí cabeza de entender a la humanidad. Y eso es lo que está diciendo justamente el presidente de la República. El entender a esa diversidad, entender al ser humano desde este espacio, desde el corazón, esa mente amplia y abierta.
Su política de diálogo nacional, entre otras decisiones tomadas por el primer mandatario, han dado como resultado que la ciudadanía califique positivamente su gestión. Por ejemplo, la encuestadora Perfiles de Opinión le da un 83% de aceptación, mientras que su credibilidad se mantiene en el 70% y el nivel de simpatía en el 81%. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. La ciudad de Cuenca es la sede de la novena Asamblea Plurinacional e Intercultural, en la que asambleístas y ciudadanos debaten sobre las propuestas de la población a ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Después de 12 foros ciudadanos realizados en todo el país, la novena Asamblea Plurinacional e Intercultural, integrada por 85 asambleístas ciudadanos, acreditados por los consejos sectoriales, debaten las propuestas recogidas para alimentar, mejorar o reformar la política pública en el actual gobierno. Para presentárselo al presidente de la República y que sea él quien tome las decisiones finales para ser incorporadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. El debate se centra en que las propuestas estén alineadas con los objetivos nacionales en generación de empleo, producción, atracción de inversiones y crecimiento de exportaciones. Que deberán ser priorizadas y procesadas adecuadamente. Por poner ejemplos, dentro del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se está pensando mejoras del sistema de contratación pública, mejoras del control interno. En el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario se han recibido más de 1.035 propuestas. Hemos recogido alrededor de más de 3.000 propuestas de la ciudadanía, pero vamos a priorizar las más urgentes para ingresarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Según la necesidad de cada uno de nuestros sectores, que se vaya cumpliendo a cabalidad, que vivamos en lo práctico, no quede todo solo escrito. Todo se enmarca en el gran diálogo nacional propuesto por el presidente Lenín Moreno. Ya contabilizamos alrededor de 337 eventos, contabilizamos más de 1.350 horas de diálogo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y cerca de 4 millones de dólares se pretende recaudar con la subasta de bienes inmuebles por parte de Inmobiliaria en Quito y también en Guayaquil. Este jueves se ofertaron 10 inmuebles ubicados en el puerto principal, el cantón Durán y la comuna Oloncito, en la provincia de Santa Elena. Dando cumplimiento a lo establecido por el presidente de la República, Lenín Moreno, de vender los bienes improductivos y así generar recursos para la construcción de casas para los más pobres, Inmobiliar continúa con la subasta de inmuebles. Ángela Andrade adquirió un terreno de una hectárea en el sector de Brisas del Cantón Durán, con la oferta más alta de $550,000. Sí, hay bastantes propiedades y bastante interesantes. Hay de todo tipo, residencial, comercial, industrial, hay de todo. Clever Rodríguez no pudo acceder a uno de los inmuebles, pues hubo ofertas más altas. Sin embargo, considera que el proceso de subasta es un éxito y aspira a seguir participando de la convocatoria. Son propiedades que a la larga al gobierno les cuestan. En vez de tenerlos ahí, mejor que los transformen en dinero, que es lo que más necesita para poder aportarlo para beneficio de la comunidad. Daniel Bustos adquirió un terreno esquinero ubicado en Urbanor con un área de 697.41 metros cuadrados, valorado en $20,922.30. Su oferta cuadruplicó lo esperado, llegando a los $80,000. Bastante transparente, sobre todo, y lo veo bastante asequible para el público en sí. Hasta el momento, la venta de los inmuebles ha superado las expectativas. Sí, nosotros estamos ya con algunos interesados. La idea es llegar aproximadamente a 40 bienes que salgan a la venta en la próxima subasta. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en otro tema, les contamos que compradores de cacao y también de café de 12 países del mundo mantienen citas comerciales directas con los productores ecuatorianos. La Cumbre Mundial del Cacao se desarrolla hasta este viernes 1 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. Todos los sentidos se conjugan en la Cumbre Mundial de Cacao, donde se desarrolla la séptima edición de la rueda de negocios Aromas del Ecuador. 75 productores de café, cacao y chocolate participan en 218 citas comerciales con compradores de 12 países del mundo. Esa es esa vitrina para que todos los productores puedan exponer y nosotros al mismo tiempo promover lo que tiene que ver con el café, con el cacao y el chocolate.
Promover que no solo la plantación de estos granos, sino los elaborados tengan un mercado asegurado es el principal objetivo de oler y saborear lo mejor del cacao y café ecuatorianos. Y hemos traído muestras específicas para cada uno de los entrevistados que nos piden, por ejemplo, café verde, café molido, café tostado. Está listo para darnos la asesoría y darnos la certeza que todo inversionista necesita. Así que no hay que perder tiempo. Ecuador es una buena opción. En la edición del año anterior, las ventas sobrepasaron los 15 millones de dólares, siendo la expectativa de este 2017 los 16 millones y medio, es decir, un incremento del 9%. Las rondas de negocios se fortalecen con los temas de producción, comercialización y manejo de derivados del cacao. Lo que es chocolatería, barras de chocolate, drinking chocolate, frutas cubiertas de chocolate, presentaciones de regalo de lujo con cuero, de madera y semielaborados, manteca, polvo, nip, pasta. Durante el desarrollo de la cumbre organizada por ProEcuador, se realizarán visitas de campo con los diferentes sectores participantes, con lo que se procura el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre compradores y exportadores, y sobre todo, mantener las cifras, ya que actualmente Ecuador ocupa el cuarto lugar en la producción mundial de cacao, y oferta el 70% del cacao fino de aroma a nivel internacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Presten mucha atención porque para expertos nutricionistas un buen rendimiento académico es producto de una buena alimentación. A continuación, recomendaciones para el inicio de un nuevo periodo escolar. La alimentación saludable en niños, niñas y jóvenes durante la etapa escolar ayuda a su sano crecimiento y desarrollo de habilidades intelectuales. Así lo advierte José Roales, especialista en salud pública. Una alimentación que sea variada con alimentos frescos, con frutas, con hortalizas, incluso con consumo adecuado y permanente de agua. Garantizar una alimentación nutritiva en la etapa escolar es determinante. La lonchera nutritiva es la mejor opción, la cual debe ser sana y a la vez deliciosa para que los estudiantes la consuman sin ningún problema. Esta debe llevar un carbohidrato, una fruta, una proteína, agua. Que se evite mandarles muchos productos procesados que en su mayoría tienen contenidos altos de azúcar, de sal o de grasa. El regreso a clases debe estar acompañado de alimentos sanos. Maela comenta cuáles son sus favoritos. Arroz con pollo. La sandía y la piña. Los especialistas recomiendan que la actividad física es un complemento ideal en la nutrición. Un niño, un adolescente debería realizar al menos una hora diaria de ejercicio activo. También se debe tomar en cuenta, antes del inicio de la actividad escolar, los horarios de descanso, recreación y horas de estudio. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Les contamos que está todo listo en Porto Alegre para el partido de hoy entre Brasil y nuestro país, Ecuador. Cerca de 45 mil espectadores llegarán al Estadio Arena do Grêmio. Nuestro compañero David Lucero y Elías Vinuesa prepararon el siguiente informe desde Brasil. ¿Qué tal, amigos televidentes, compañeros? Un saludo cordial desde acá, desde Porto Alegre, para todos ustedes aquí en la señal de Ecuador TV. Enviamos este informe junto a mi compañero Elías Vinuesa, compañero de Fanático y del Telégrafo, los medios públicos, informándoles y siguiendo a nuestra selección en este camino a Rusia 2018. Hoy el partido ante la selección de Brasil, previsto para las 19 horas con 45 minutos. Nosotros ya estamos desde muy temprano acá en el estadio y por eso podemos contarles algunos detalles de lo que se viene ya para la noche. Y por supuesto, parte de la organización que se da acá por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol. Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para los televidentes de Ecuador TV. Bueno, vemos un ambiente acá muy distinto al que solemos tener en Quito, sobre todo, ¿no? Con mucha gente, con la gente que vende banderas y todo. Por acá, muy poquito, ¿no? El movimiento que se ha dado horas antes del partido, ¿no? Así es, muy poco movimiento en las boleterías, pero pude leer en el Cero Hora, un periódico, sí, de Porto Alegre, que la Confederación Brasileña de Fútbol daba el informe de que se habían vendido ya hasta ayer 33 mil boletos para el partido de hoy. Recordemos que acá se maneja la preventa, ¿no? También. Se maneja la preventa, claro. Exactamente. Y recordemos que la capacidad del Estadio Arena do Grêmio es de 60 mil personas. Claro.
Ahora, esto da a entender de que seguramente el estadio no se va a llenar, pero lo comentábamos en interno, probablemente tengamos unas 45 mil personas en la noche, ¿no? Así es, pero como tú decías, justamente, a lo mejor no hay mucho público en las boleterías, pero se compra a través de internet, a través de la preventa. Yo creo que sí van a haber por lo menos 40 o 45 mil personas esta noche. Sí, eso es lo que se espera. Ya en la parte futbolística, y un poco para comentarles, porque seguro los amigos televidentes también querrán conocer algunos detalles, podríamos ya adelantar o confirmar una alineación de Ecuador. Habida cuenta de que Ecuador ayer ya no atendió a la prensa, apenas trascendieron a través de la federación algunas imágenes de la última práctica, ¿no? Es difícil, sabemos el 11 de Brasil. El de Brasil, sí, claro. Pero siguen las dudas con respecto al 11 de Ecuador. No se sabe si Wanger o Dreyer va a ser el arquero titular, claro. Si actúa Pedro Pablo Velasco como marcador derecho, si Pedro Quiñones va a ser el acompañante de Cristian Noboa, o si el enganche o media punta será Juan Casares o Einer Valencia. O Einer Valencia, ¿no? Esa es la duda que se da precisamente en torno a lo que va a presentar el técnico de nuestra selección, Gustavo Quinteros. De ahí en más acá, y algo que no sé si también lo has notado, Elías, la expectativa en los días previos tampoco es que ha sido mucha a través de los medios, ¿no? Cierto es que hay una gran cobertura, y ayer lo constatamos con la selección de Brasil, la cantidad de medios de comunicación que le siguen a la selección, pero digo, en la calle, mucha gente, y a mí me pasó que casi que no recordaban que Brasil jugaba hoy, ¿no? Así es, el tema es que es más importante el partido para Ecuador que para Brasil. Por supuesto. Brasil ya está clasificado, 33 puntos en la tabla, más este partido pasa por demostrar que sigue con un fútbol de espectáculo, mientras que para Ecuador es sumamente necesario el triunfo, sí. O un empate al menos. Entonces, realmente en las calles no se ha notado un ambiente de eliminatorias sudamericanas como nosotros solemos ver en Quito, pero pasa por ahí, por el tema de que Brasil ya está con un pie en el Mundial, por no decir ya está clasificado, y Ecuador es el necesitado. Sí. Muy bien, estos algunos detalles, compañeros y amigos televidentes, aquí en Noticias 7, que les presentamos de lo que se viene ya esta noche. A las 19:45 en horario ecuatoriano, 21:45 acá en Brasil, el partido entre estas dos selecciones. Hoy esperamos una buena presentación. Sabemos lo difícil que es, además, Elías. Así es, un partido sumamente duro, pero el equipo está motivado, y creo que el hincha ecuatoriano espera que Ecuador por lo menos lleve un empate. Esperemos que así sea. Tendremos quizá ya más adelante nuestros distintos avances del equipo, también algunas otras novedades, adelantando quizá ya o acercándonos a lo que podría ser la alineación titular de la selección ecuatoriana. Un abrazo para todos entonces, un gusto, Elías Tapia. Igualmente, saludos. Gracias a nuestros compañeros con ese informe desde Brasil. Ya lo han dicho, son dos panoramas totalmente diferentes, la expectativa, la emoción, la esperanza que existe por un triunfo en nuestro país desde nuestra selección, así que faltan pocas horas a prepararse seguro todos luego de su trabajo en algún lugar para en familia y entre amigos poder gritar esos goles de nuestra selección. Vamos con más noticias. En internacionales contamos que la Fiscalía en Perú abrió una investigación contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por su presunta participación en los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y también por recibir supuestos aportes para su campaña. En ese país se pagaron 29 millones de dólares en sobornos. La investigación tendrá una duración de 8 meses. Y este 31 de agosto se cumple un año del impeachment contra la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff. El proceso duró cerca de 9 meses. En la actualidad, varios de los principales impulsores de la destitución de Rousseff son investigados por la Fiscalía en casos de corrupción. Inclusive Eduardo Cunha, quien está en prisión por participar en caso Petrobras. Pues Edwin decide si hay suficiente. Este jueves se conocerá si el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es o no extraditado a su país. Sus abogados presentaron una serie de documentos traducidos al inglés relacionados con la interpretación del tema de imputación y acusación. Martinelli está detenido en Miami desde el 12 de julio anterior y es requerido por Panamá por la comisión de supuestos delitos de peculado y violación al derecho de intimidad e interceptación de comunicaciones ilegales a 150 personas durante su gestión. Juez Edwin Torres.
Dos explosiones fueron reportadas este jueves en una planta química de Houston, área que perdió energía en medio de las inundaciones de Harvey. Una declaración de la compañía de Arkema Inc. dijo que el centro de operaciones de emergencia del condado de Harris reportó dos explosiones y humo negro procedentes de la planta. Esta mañana las agencias federales dieron un último balance de las secuelas de la tormenta. La cifra de muertos sube a 37, mientras que el costo de los daños es de 58 mil millones de dólares. Y este 31 de agosto se cumplen 20 años de la muerte de Diana de Gales en un accidente de tránsito en París, Francia. Cientos de personas con flores, fotos y mensajes recuerdan a la princesa del pueblo. Varios tributos se llevan a cabo en Reino Unido y en algunas ciudades del mundo por cumplirse 20 años de la muerte de la princesa Diana. Las puertas del Palacio de Kensington se llenaron de flores blancas, fotografías y mensajes para la princesa del pueblo. Era muy generosa, era maravillosa cómo compartía. Trataba de ayudar a otras personas en otros países. Quiero decir, creo que ella era un símbolo de generosidad y amor. Mientras medios locales e internacionales transmiten programas especiales sobre la vida de la muy popular princesa de Gales. Hola, ¿qué tal, amigos de Londres TV? Nos encontramos en el Palacio de Kensington. 20 años han pasado. Esa noticia que muchos se rehusaban a creer. La princesa Diana había muerto. Fue el 31 de agosto de 1997. Turistas y curiosos siguen dejando flores, candados y mensajes. Diana, la princesa del pueblo, icono de toda una época y protagonista de un cuento trágico, falleció a los 36 años. Este miércoles sus hijos Guillermo y Enrique visitaron el Jardín Blanco, creado en su memoria en el Palacio de Kensington, donde residía Diana. En el lugar predominaban flores blancas que fueron plantadas para rendir homenaje a Lady Di. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. A propósito de cumplirse 20 años de la muerte de Diana de Gales, el diario El Telégrafo publicó una infografía que recoge toda la vida de Lady Di, princesa más mediática de todo el mundo. Lady Di, una princesa rebelde, es el nombre del reportaje especial que El Telégrafo publicó en memoria de Diana de Gales. La publicación destaca a Diana Spencer desde su casamiento con el príncipe Carlos y el desafío de los convencionalismos de la corona británica y cómo dejó una huella imborrable en los corazones de su pueblo. El decano de la prensa nacional pone en contexto su sonrisa, a pesar de los golpes mediáticos que dieron a conocer sus infidelidades. El trabajo de infografía de El Telégrafo muestra la tristeza y el dolor, los problemas con su esposo, a una madre amorosa, sus obras sociales a favor de niños y madres con VIH. En fin, detalles que son parte de una publicación especial que está invitado a leer. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Completo reportaje, hay que perdérselo en El Telégrafo. Y hoy se cumplen 2 semanas de los atentados de Barcelona y Cambrils. A la tragedia ahora se suma la polémica que se ha generado al admitir el gobierno catalán que los servicios de inteligencia de Estados Unidos avisaron a las fuerzas de seguridad del riesgo del ataque. 16 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, 18 de ellos continúan aún hospitalizadas, es el balance de los atentados de Barcelona 2 semanas después. Durante este tiempo se han sucedido las muestras de cariño, solidaridad y repulsa. El pueblo ecuatoriano también ha estado cerca de esta tragedia, ya que 2 mujeres de Ecuador residentes en Barcelona resultaron heridas, aunque ya han sido dadas de alta. Yo creo que hay que resaltar un tema importantísimo, ¿ya? Y es los sistemas de inteligencia de investigación que tiene el gobierno del Reino de España para, sobre todo, la prevención de estos hechos. De no haber habido las debidas investigaciones y las suficientes medidas de seguridad preventivas, el atentado habría sido de unas incalculables dimensiones. Y entre tanto, el gobierno catalán admite ahora que los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertaron a las fuerzas de seguridad de Cataluña del posible atentado en las Ramblas de Barcelona, pero no le dieron credibilidad. Tampoco el Estado. La polémica está servida. Se hubiera podido evitar semejante tragedia. Eso lo tengo clarísimo. Realmente
si se advirtió, se tenía que haber actuado. Cuando atentan en plan talibán, que es tan fácil matar, porque es tan fácil matar, cuando no te importa tampoco la vida, es muy fácil. Y preocupantes resultan las palabras del coordinador antiterrorista de la Unión Europea. Asegura que lo de Barcelona volverá a ocurrir, ya que hay 50.000 radicales en Europa. Y también advierte de que en pocos años el ciberterrorismo será un problema serio y preocupante. Para ello, propone frente a esta amenaza mayores esfuerzos en la prevención. Una información para Ecuador TV. Muchísimas gracias a Maribel por esa información. Y antes de despedirme, quiero contestarles a nuestros compañeros desde Brasil, a David Lucero y a Elías Vinuesa, que estaban con la duda de quién jugará desde nuestra selección con el número 11. Bueno, les cuento que me acaban de pasar el dato desde Brasil. Hoy han cambiado los números, es por eso la incertidumbre, pero podría ser Edner Valencia o Fidel Martínez. Así que por ahí estaría una sorpresa durante esta noche y nuestro encuentro. Fuerza de Ecuador. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien.